Vamos ahora a las provincias, si le parece, Guillermo, vamos a pegar una recorrida. Formosa, bueno. Corrientes, Santiago, que hoy eligió gobernador también. Gobernador, Santiago, ya hay datos. Ese no es un dato menor. La única provincia que hoy elige gobernador. Vamos a Corrientes, que también eligen senadores nacionales. Corrientes, allí ECO más Vamos Corrientes, 59,01%. Y en segundo lugar, el Frente de Todos con el 36,47%. Tercer lugar, muy lejos, Vamos con Vos con el 2,51%. La proyección habla de dos bancas para ECO y una banca para el Frente de Todos. Esto es senadores nacionales. Muy bien, vamos a... Diputados nacionales. A diputados, a ver. Sí, ECO más Vamos Corrientes, 58,94%. Y el Frente de Todos, 36,45%. Bueno, dos diputados de ECO, dos diputados nacionales de ECO y un diputado nacional del Frente de Todos. Profesor, ¿hay mejor elección en estas que en las provinciales? En las que se eligió gobernador en Corrientes. Digo, del Frente de Todos. Sí, correcto. Sí, hay sí, una recuperación. Lo de ECO Cambiemos fue una paliza histórica. En las elecciones a gobernador. Sí, fue más de 2-1, ¿no? Sí, una locura. No, sin dudas hay un acercamiento. Bueno, acá en la provincia, ¿no? Acá en la provincia es. Si bien en el Chaco siempre las elecciones fueron. Hacíamos el recuento histórico antes de ingresar al aire. Siempre las elecciones tuvieron resultados muy parejos, muy, muy parejos. La segunda elección de Ángel Rosas. Sí. Y la segunda elección de Capitanich, o sea, la primera reelección, la reelección de Ángel Rosas y la primera reelección de Capitanich fueron las que marcaron esas diferencias astronómicas. Sí, de ganar, sí. ¿No? Pero, la segunda, digamos la reelección, digamos. Pero es así de antiguo, ¿eh? O sea, sí. cuando competían Vítel y León, también era así. En el primer turno de la democracia, que Florencio Tenev le gana a Luis Agustín León, le gana por 4.000 votos. Uh-huh. Después, bueno, no sé, Capitanich le gana a Rosas por 1.100 votos. Sí. Esto siempre fue así. O sea que estamos volviendo en este aspecto un poco a las viejas tradiciones, digamos, están desapareciendo aquellas mayorías. Lo que sí es cierto es que de confirmarse estos números, por una mínima diferencia, apenitas. Pero se da vuelta el resultado. Sí. Fue el resultado de las primarias. Y algo parecido estamos viendo a nivel nacional, donde después sí hay que fijarse en dos o tres provincias, una es Chubut, la otra es La Pampa, que es donde el oficialismo podría perder senadores, y ahí sí podría comprometer el tema de su manejo de la Cámara de Senadores. Sí, señor. Antes de ir ahora al análisis por provincias, les cuento que ya está confirmada la derrota del Frente de Todos en Villa Ángela, con una muy, muy buena elección, con una diferencia de más de 2.500 votos a favor de Juntos por el Cambio, con un liderazgo de Joaquín García, hijo de Cacho García, actual concejal, que ya se está encaminando para el 2023 para ser candidato a intendente. Es una persona que viene trabajando mucho, viene de familia radical y viene trabajando en el face to face, como dicen los analistas internacionales, el cara a cara. Así que es confirmado, derrota de Adalberto Papp y del Frente de Todos en Villa Ángela. Y otro dato que no es menor es el triunfo de la UCR de Juntos para el Cambio en General Pinedo. Perdió el Frente de Todos, perdió el oficialismo en Pinedo con Franco Ciusi, bastión del radicalismo, toda la vida, con Chila Recchini, Ángel Rosas, Echarri. Las aguas van volviendo a su cauce, decía. Y además, Rosas jugó mucho en Pinedo, de su pueblo. Me dicen que gritó, vamos mi pueblo, carajo, Pinedo no me falla. Dice que gritó fuerte Ángel cuando vio los resultados. Creo que a ver, después vamos a las apostillas, pero siempre es lindo mostrar la punta de la carta, ¿no?